dale. Ahí me tomé. se dio el resultado favorable para nosotros, pero se clasificó. Ahora solo trabajar para lo que viene, ¿no? El próximo rival es otro equipo Cayalí, ¿no? Que es Follaret, que ha clasificado. Sí, bueno, tenemos un buen equipo, pero estamos preparados para eso, ¿no? Venimos trabajando hace mucho tiempo para estas cosas, para un objetivo, y esperemos que lo logremos, ¿no? Un gol. Partido difícil el próximo, ¿no? Rival Follaret. Sí, muy complicado, muy complicado. Yo estuve en el Loreto el año pasado, no me fue muy bien con la Icha, pero esta historia va a ser diferente. Vamos a salir con todos nosotros. Por todos nosotros mismos, por el pueblo chacayanos que nos apoyó, guaralino, y este resultado para ellos, sobre todo, ¿no? Que nos vienen apoyando día a día, noche a noche. Este es para ellos, ¿no? Este es el triunfo dedicado para ellos, en especial para nuestros compañeros de su abuelita. Este triunfo para ellos, ¿no? Y para toda la familia, ¿no? Que nos estén apoyando. Me imagino que estarán alegres por el resultado que nos hemos dado. Ahora prepararnos lo que se viene, ¿no? Más complicado, ¿no? Agradecer. Un saludo enorme a la gente de Chancay, agradecer a la gente de Chancay, a nuestras familias. Un saludo enorme a mi mamita, que hoy ya se me fue. Sí, sí. Lamentablemente venimos atravesando una crisis muy fuerte y me pasa esto, creo que no lo esperaba, pero es así, es una familia, ¿no? Es una familia y creo que agradecerle a toda la gente, a todas nuestras familias que están atrás, en especial a mi hija, a mi señora, a mi madre, que está atravesando unos momentos difíciles, a mi padre, a mi hermano, a todos, ¿no? Creo que las felicitaciones para el equipo de Loreto que clasificó hoy día, para mi equipo que también logró la clasificación hoy día, y creo que va a ser una linda oportunidad de poder enfrentar dos equipos poderosos, dos equipos que juegan muy bien, y ojalá que después de estas 2 semanas la gente que va a asistir allá en Chancay como acá en Bucalpa salga el ganador de ver un bonito espectáculo, ¿no? Te vas a enfrentar a tu ex equipo. Un equipo que lo llevo en mi corazón, gente muy amable, gente que me dio la oportunidad de trabajar. De repente no se logró el objetivo, pero creo que se hizo una muy buena campaña, pero al final pues los resultados son lo que mandan, y creo que ahora es una bonita oportunidad, ya que el fútbol da muchas vueltas, de poder enfrentar a mi ex equipo que lo llevo en el corazón, y sobre todo a toda la gente que en su momento me dio la oportunidad, ¿no? ¿Para quién va dedicado la clasificación? No, para toda la gente de Chancayío, para la gente de Chancay, de Guadal, de Huacho. Creo que gente que está sufriendo después de muchísimos años, está sufriendo con el equipo. La gente que no ha podido venir, creo que ha estado pegado en la radio, en la televisión, y bueno, al final creo que después de soportar el ataque de Santa Rosa, y al final creo que le damos la alegría de poder avanzar un poquito más. Palabras finales. No, agradecer a tu persona, a Visión Deportes, que se encarga de llevar las noticias a toda la gente de Pucallpa, a los amigos de acá, a todas las personas que en algún momento me brindaron su cariño, mi respeto para todos, y ojalá que los 2 partidos sean del agrado, y sobre todo dentro de lo que es el fútbol amateur, ¿no? Gracias.